Leo, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Poker por Radio. Día jueves 10 de julio. Aquí estamos como siempre para acompañarlos con las noticias más importantes del mundo del póker. Y ya en el día de hoy, bueno, hemos tragado saliva. Digamos, ha caído todo nuevamente a su lugar. Realmente sí. Heroico lo que ha pasado en el día de ayer. Sí, heroico, egoico, ¿no? Muchas cosas así como recuerdos de aquel Italia 90, teniendo en cuenta, ¿no? En una semifinal también, donde Goicochea atajaba los penales en el día de ayer, le ha tocado a Romero sin antes, previo aviso del gran capitán que tiene, por lo menos para mí, el seleccionado argentino. Es un capitán, se podría decir, implícito, no explícito, porque ese es, estamos hablando del mejor jugador del mundo, de Lionel Messi, pero lo de ayer de Mascherano, diciéndole, hoy vos vas a ser el héroe, y así dicho y hecho, una cosa de locos. Realmente fue un partido tremendo el que se ha vivido en el día de ayer. Tácticamente, excelente de parte de los dos lados. Gracias, Argentina, por cerrarme la boca. Recuerdo allá cuando ha comenzado este Mundial. Realmente no me generaba absolutamente nada. Ayer me terminé comiendo las uñas viendo al seleccionado argentino que, gracias a Dios, nos regaló una nueva final. Ahí también hay que tener en cuenta que yo con 31 años, el 86, lo he vivido muy, pero muy poco. Italia 90, quizás tengo muchísimos más recuerdos. A partir de ahí, el 94, que es ese gusto amargo que nos queda viendo a Maradona salir de la mano de una enfermera. Y a partir de ahí, la selección argentina, lamentablemente, por lo menos a mí, jamás me generó nada. En el día de ayer es que volví a creer un poco más en la selección. La verdad es que fue excelente el trabajo que han hecho, el planteo que se ha hecho. También hay que rescatar, y creo que hay que pedir disculpas públicas, por lo menos en lo personal, Alejandro Sabella, porque está muriendo con su esquema y con su selección, que él, a pesar de todas las cosas que han dicho, sin embargo, sigue haciendo lo que él cree que está bien. Por otra parte, me parece que hay otra pedida de disculpas muy grande, por lo menos en el día de ayer, que es a la defensa argentina, porque realmente han dado lo mejor y eso se ha visto en la cancha. Argentina nuevamente puesta en una final del mundo de la Copa de Fútbol. Así que el día domingo a las 4 de la tarde vamos a estar obviamente vibrando. Nuevamente se va a silenciar un país en una cosa de locos ayer, cuando uno salía a ver por la ventana en el entretiempo, cuando terminó el partido antes de ir al extra time, no volaba una mosca, salvo algún que otro colectivero que pasaba por ahí. Luego que terminó el partido se colmó el obelisco, se colmaron todas las calles aledañas. Bueno, y realmente explotó un país. Ojalá que el día domingo podamos levantar la copa. No digo más nada, no vamos a quemarlo, hay que esperar. Obviamente tenemos, tenemos al seleccionado alemán que viene de un peluche. Una cosa de locos lo que ha pasado con Brasil. Es algo que nadie lo tenía, por lo menos, en ni siquiera decir, bueno, es posible que pueda llegar a perder. Sí, que pierda 2-0, 3-0, 4-0, 7-1. Es una cosa que va a ser recordado, es algo histórico. Y quizá nosotros no nos damos cuenta, quizá la gente de mi edad más para arriba sí se da cuenta, porque uno recuerda, quiere recordar el 86. Ahora hay gente, por ahí los pibes más jóvenes, no sé si se dan cuenta de lo que está pasando. Esto va a ser recordado, sea cual sea el resultado del domingo. No importa que Argentina no logre la Copa. Obviamente que todo el mundo está pensando y todos queremos que Argentina se consagre campeón. Pero lo que está pasando es algo histórico. Que Argentina haya llegado a la final, que Brasil no esté, que obviamente que el Mundial se esté jugando en Brasil, que Brasil haya quedado eliminado de la semifinal con un 7-1 con una Alemania que, obviamente, parece en rugby, ¿no? Van todos en bloque, es imposible. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a Argentina, carajo, entonces. Dicho todo esto, amigos, hay que tener en cuenta que se está jugando también, y es lo que nosotros aquí hablamos, se está jugando el Mundial, pero en este caso de póker, y esto se está jugando en Las Vegas. Ha terminado el día 2, el A, el B y el C también, sí. Sí, también. Ya ha terminado todo el día 2. Y bueno, te vamos a estar actualizando la información de cómo se ha desarrollado todo el día 2, porque ya en el día de hoy se está jugando el tercer día del evento más importante que tiene el mundo del póker. Y obviamente vamos a destacar a los argentinos que continúan en carrera, como así también a los latinoamericanos que también están haciendo un muy, pero muy buen desempeño. Bueno, latinoamericanos en el main event del día 2, A y B, tenemos que hablar de Bartolo, el gran Julio Velullo. Crece a lo ancho, está en Las Vegas y obviamente su stack
crece de forma horizontal, porque como todos saben, él le acomoda las fichas de una manera no para arriba, sino a lo largo. O sea, a lo ancho y no a lo largo. La separación por salas de los jugadores procedentes del día 1A y B del Main Event de World Series hizo que el argentino Diego Argüello se quedara solo entre los 215 jugadores que agotaron el reloj en la Amazon. Más animadas estuvieron la Brazilian y la Amazon, donde, como decíamos, el gran Bartolo Belullo se puso al frente del primer grupo de jugadores latinoamericanos en el día 2. Además de su stack, que le coloca entre los 20 primeros de la clasificación global provisional, Julio llamó la atención por su curiosa manera de colocar las fichas. Podemos ver que en lugar de apilarlas verticalmente, las acuesta sobre el paño. Este tipo de innovaciones van más allá de la simple anécdota y seguro que Belullo se ha ganado valiosos minutos de televisión en el programa ESPN. Por otra parte, tenemos que hablar del venezolano Leandro Emperador. También hizo un buen uso de las fichas ganadas en el día 1 y sigue en los puestos altos. Por otra parte, Ángel Guilén protagonizó una interesante remontada y así ambos consiguieron destacarse entre el grupo de 10 latinos mejores clasificados para el día 3 hasta el momento. Tenemos que hablar que en el día 1A, en la posición número 66, ha quedado el señor Diego Argüello con 127.600 fichas. Por otra parte, todos los que vamos a nombrar ahora han jugado el día 1B. Y tenemos que hablar de Bartolo, que ha clasificado en la posición número 12 con 316.500 puntos. Por otra parte, en la posición número 19, Leonardo Emperador de Venezuela, con 255.800 puntos. 68, la posición para Ángel Guilhem de México, con 193.100 puntos. Cristian Rotondo en la posición número 98 de Argentina, obviamente, con 190.400 puntos. Por otra parte, en la posición número 458 se encuentra Enrique Leigue de Bolivia con 53.467. Se encontraba Damián Salas de Argentina con 49.900 fichas. Y por último, en la posición número 551 se encontraba el señor Rafael Pardo de Colombia con 29.100 fichas. No fue un gran día para Colombia, salvo a duras penas lo de Rafael Pardo. Tiene 900 puntos menos con los que ha comenzado el Main Event y perdió a Mayu Roca y también a Daniel Ospina. Bueno, obviamente que las miradas estaban puestas en Mayu Roca, teniendo en cuenta que ha tenido un excelente desempeño en lo que han sido las WCUP, ¿no? Entonces, en todo lo que ha sido el póker online, esa serie de eventos que, además está a decir, que llama la atención a nivel mundial, pero en este caso en los paños virtuales, Colombia ha tenido un muy buen desempeño de la mano de Mayu Roca. Lamentablemente, bueno, no así ha podido sostenerlo en lo que es el póker en vivo. Bueno, hay algunos argentinos que también continúan en carrera, que en un ratito vamos a estar hablando, y también tenemos que hablar que el día 12... tenemos que hablar de Horacio Chávez, que es quien lidera justamente este día. Así que vamos a hablar sobre los latinos que han participado de este segundo día de World Series. Anoche 2.571 jugadores comenzaron el día 2C del Main Event de la World Series en las instalaciones del Rio All Suite Casino. Tras 5 niveles de 2 horas de juego, el número de supervivientes solamente ha sido de 1.047 jugadores. Aunque para el resto del mundo, el notición de la jornada es que Ivy es chip leader, nosotros vamos a enfocarnos, como decíamos, en los latinos. El Main Event es probablemente el único torneo en el que un jugador puede decir que termina una jornada con menos fichas que la víspera y aún así mantiene más de 100 ciegas para el siguiente nivel. Esa frase la podría firmar el chileno Nick Yunis sin mentir en una sola coma. Lo que ocurre es que este evento es también probablemente el único en el que tener más de 100 ciegas en el día 3 no te toca ni entre los 300 primeros de la general. El que está mucho, mucho más arriba de la tabla es, como mencionábamos, el paraguayo Horacio Chávez, que ha corroborado todo lo bueno demostrado en el día 1C y ha alcanzado las 350.300 fichas. El mexicano Jorge Chivi se ha puesto con 283.500 fichas y, por otra parte, Richard Dubini estaba encantado con la victoria de la Albiceleste en el Mundial en el día de ayer. Ayer el póker pasó a un segundo plano durante la semifinal del Mundial, sobre todo durante el momento de máxima tensión, y estamos hablando, de más está decir, de los penales. Cuando Maxi mete su gol, se fue en busca de Romero y el Río se oyó un sonoro aguante Argentina que casi sin una señal para que se reanude el juego. Para el caso de Argentina,
Este día tuvo mucho gusto, un gusto muy especial, porque los jugadores que han pasado de día no solo festejaron eso, sino también han pasado que la selección nacional es finalista de la Copa del Mundo. Una de las más afectadas en la sala por ver a su selección tener que tragarse el sapo del partido por el tercer puesto y el cuarto puesto fue para Fátima Moreira de Melo. Su único consuelo fue una doblada con Aces que le permitió volver a su stack cómodo pero aún debajo de la media y mantener esperanzas de poder enderezar el rumbo antes de que se acerquen los premios. El espíritu de Maradona acompañó a Leo Fernández, a Richard Dubini y también al señor Bernardo Abramovich en un día bastante complicado para el resto de los latinos, en el que solo supieron mantenerse a flote gente tan experimentada como los hermanos Nadal, Nico Fierro y el señor Humberto Bremes. Hemos perdido al November 9 Bob Buonara, pero hay 12 candidatos más a sucederle. Los clasificados en el día 1, en el día 2C, tenemos que hablar en la posición número 8 al señor Horacio Chávez de Paraguay con 350.500 puntos. En la posición número 33, Jorge Chibli de México con 283.500 fichas. El señor Richard Dubini en la posición número 47, 248.700 puntos. Esto hay que tener en cuenta que es solamente del día 12. En la general, Richard está en la posición número 86. Y por otra parte, en la posición número 145 se encuentra Leo Fernández con un total de 190.100 fichas. Clasificación latinoamericanos del día 12. En la posición 226 se encuentra José Nadal de México con 157.800 puntos. La posición 240 para Nick Yunis de Chile con 153.300 fichas. Como hablábamos, otro argentino, Bernardo Abramovich, en la posición número 428 con 107.100 fichas. De México, Santiago Nadal en la posición 355 con 86.500 fichas. Nicolás Fierro de Chile con 84.500 fichas en la posición número 556. En la posición 693, Humberto Brenes de Costa Rica con 64.100 puntos en fichas. Por otra parte, de Colombia, Camilo Posada con 58.500 puntos en fichas. Se encuentra en la posición 739. Y por último, de Venezuela con 35.200 fichas, el señor Miguel Sieri, que se encuentra en la posición 915. Bueno, cabe destacar que el señor Andrés Hecklen lamentablemente ha quedado eliminado en el día de ayer, así que bueno, le mandamos un gran abrazo, pero de más está decir que continúan algunos jugadores y obviamente de renombre que están comenzando en el día de hoy el tercer día del Main Event de World Series. Vamos a ir a la pausa, pero en el próximo bloque y en el próximo también hemos preparado un clipcito, la producción ha preparado un clip sobre los jugadores que han estado el año pasado, que obviamente han sido noticia. Tenemos que hablar de Richard Dubini. Y también tenemos que hablar de alguien que está haciendo noticia en estos momentos, nada más y nada menos que el gran Bartolo Julio Velullo, que se encuentra en la posición número 32 de la general del Main Event de World Series 2014. Así que hemos hecho un compilado sobre estos dos grandes jugadores que continúan en carrera, así que vamos a la pausa y enseguida volvemos, no te muevas.